El momento del ataque llegó para la conductora Yolanda Andrade cuando tuvo la gran idea de jugar con una figura religiosa en su cuenta de Instagram. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. Este día, la presentadora Yolanda Andrade utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que se logró apreciar una clásica acción de Photoshop en la que el rostro de la artista se encontraba en el cuerpo de San Judas Tadeo. Con la irreverente fotografía, la estrella de televisión le deseó un excelente inicio de semana a sus fieles seguidores, esperando que cualquier situación difícil se resuelva con su apoyo y el de San Judas Tadeo. Con lo que no contaba la hermosa conductora Yolanda Andrade era que recibiría la furia de algunos cibernautas, quienes arremetieron en su contra por jugar con una imagen religiosa tan a la ligera. Para no dejar el asunto en el aire, Yolanda Andrade utilizó la fotografía de Instagram para pregonar el amor que siente por sus fans. Sin embargo, eso no frenó las críticas de quienes se ofendieron con la acción. Algunos cibernautas le pidieron a Yolanda Andrade que quitara la fotografía de Instagram tras considerarla una falta de respeto, mientras que otros usuarios la tacharon por actuar como hombre. La fotografía de Yolanda Andrade en su papel de San Judas Tadeo recolectó más de 7.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 8 horas. De acuerdo con la Iglesia Católica, San Judas Tadeo es uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, el cual se volvió famoso debido a los numerosos favores que cumple. Fotografía, Vanguardia y Facebook con información de El Debate, e-consulta y Radio Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.